estaremos enfrentándolo en el terreno que ellos quieran. Nosotros hoy hemos venido aquí a la fiscalía y nosotros realmente vamos a mostrar realmente de que nosotros estamos claros de que ellos en una ocasión con esa superposición o ese título falso, ellos procedieron y desalojaron a la comunidad de Manhattan. Nosotros hasta podríamos nosotros hacerle una demanda en daño y perjuicio por lo que ellos hicieron en aquella ocasión en el sector Manhattan. Primeramente, el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís viene a darle respaldo a los moradores del sector Mamá Tingó por entender que la lucha que vienen desarrollando es altamente justa. Sería injusto que después que un barrio esté establecido donde el Estado le está dando aquiescencia en términos jurídicos, en virtud de que viene construyéndole escuela, liceo, acera, calles, contenes y un conjunto de servicios para el beneficio y desarrollo de ese sector, una llamada compañía, Nueva San Francisco, que la encabezan los Yarul, vengan a tratar de presionar al Ministerio Público para que los moradores de ese sector sean desalojados. Entonces, ahí en ese sector hay una sobreposición de la parcela 7A1, del distrito catastral número 16 sobre la 740 del distrito catastral número 20. Entonces nosotros entendemos que ese acto que ellos tienen supuestamente como propietario es ilegal, porque sobreponiendo una parcela sobre otra, lo que significa que ese sería un título de carácter falso. Entonces, en ese sentido, nosotros estaremos apoyando la lucha que desarrolle ese barrio y todos los barrios y comunidades aledañas que están respaldando a la Mamá Tingó en el día de hoy, y que ya tenemos conocimiento que hay posibilidades de suspender la audiencia en virtud de que partes importantes de los que están envueltos en el conflicto no han sido citados en el sector Mamá Tingó, de ahí de Vista al Valle.